513 kilos de pared de cocaína fueron localizados dentro de 21 bultos que contenían 3.000 cajas con paquetes de plátanos y yuquitas tipo chips. Los maletines se encontraban en un contenedor de AM Terminal Semoín y que tenía como destino Barcelona, España. Mediante las pesquisas y el análisis hecho por parte de la Policía de Control de Drogas, se logró decomisar la cocaína y cada paquete tenía un peso aproximado de un kilogramo. Este es importante resaltar que este es el tercer decomiso de droga que se realiza eh, por parte de agentes de PCD en APM Terminal. El primero fue de 110 kilos, el segundo fue de 2 toneladas y ahora este de 513 paquetes, los cuales pues, evidentemente eh, demuestran el trabajo efectivo y positivo que está realizando la Policía de Control de Drogas. Para el 2019 se confiscaron 5.927 kilogramos de cocaína y en el 2020 se decomisaron 16.192 kilos. Hace pocos días hubo un decomiso importante de dos toneladas de piña que tenía droga oculta y que saldría para Europa.